Vamos a ver, no sé por dónde empezar, ¿no? Pero por el principio. Eh, realmente eh es es difícil sorprenderse, ¿no? Pero aquello de veremos cosas que nos helarán la sangre es casi un continuo. Sí. Es decir, cuando este mismo gobierno le concede un indulto en el Consejo de Ministros, pensábamos que esto era pues como el colmo de 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 fin, de, de de lo más grave de la desfachatez. Entonces, la limaña institucional que anida en Moncloa tenemos que conseguir con los votos echarlo. Cuanto más nos acercamos a la fecha que él tenga en mente para convocar elecciones generales, Hasta más peligrosa se vuelve la limaña. Y vamos a seguir viendo cosas cada semana que nos seguirán helando la sangre. Entonces yo quiero, quiero, deseo y pido formalmente desde mi metro cuadrado que todas las Corporaciones democráticas, la sociedad civil, partidos políticos que se consideren herederos de, del régimen democrático del 78, que convoquen en 10, 15 días y convoquen a 5 millones de españoles en las calles. No se puede consentir. Es la única manera que el pueblo español se subleve frente a este sinvergüenza que anida en la Moncloa. No puede ser, eh, no puede ser que sigamos peleándonos por el precio del megavatio, que por supuesto que sí, es que está en juego nuestro modo de vida, nuestra convivencia, las libertades más básicas, el poder tomar una caña, el poder salir al cine, el poder convivir, el tener un marco democrático, unos referentes jurídicos, civiles, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de vida. Está en juego... todo lo que conocemos y eso no afecta solo a la gente eh que pueda ser de centro derecha o de derecha, eso afecta des, a todo el espectro del pueblo español. Porque estamos acostumbrados a que nos protege España y aquí podemos ser todo lo que queremos ser, eh altos, bajos y eh, izquierdosos, derechosos, eh traidores, leales, da igual. Entonces, realmente estamos jugándonos todos un partido que no nos podemos permitir. Quiero cinco millones de españoles en las calles en las próximas semanas, convocado por todo aquel que tenga un mínimo de honra.